Adriana, contanos un poco acerca de tus orígenes, tu pasión por la gastronomía y cómo empezaste tu carrera. Yo desde que recuerdo, estamos hablando de cuando tenía que 4 años, 5 años, yo iba a quedarme con mi abuela, mi mamá me iba a dejar donde mi abuela y todas las mañanas me despertaba un olor a naranja agria, ajo, hierbabuena, porque ella, pues, es doña Aide, de la cocina doña Aide. Ella, como empezó todo, era que ella cocinaba desde su casa y hacía indio viejo, nacatamales y para la temporada de Navidad relleno. Después de eso fue cuando mi mamá y mi tía abrieron el restaurante, que creo que fue en el 96. Entonces yo, y a ese tiempo ya tenía 7 años, entonces yo me crié en el restaurante. Estaba clara de que eso era lo que yo quería hacer. Mi abuela me enseñó, moldeó mi pasión por la comida, por el sabor también nicaragüense. Y con la apertura del restaurante, al yo estar ahí, moldeó mi gusto por el servicio al cliente. Siempre en el colegio yo hacía pasteles o hacía comida para las cosas familiares y después algunas veces también lo hacía y lo vendía. Y ya cuando ya tenía como 15, 16 años, hacía encargos y eso, mi papá y mi mamá lograron enviarme a hacer como uno summer schools en una universidad de artes culinarios en Rhode Island. Eran diferentes cursos, artes culinarias, hotelería, business y pastelería. Eran 4 fines de semana. Entonces regresé y yo les dije a mi papá, quiero todo. Ya cuando escogí la universidad, encontré una universidad que tenía de todo. Adriana estudió en Kendall College, en Chicago, una de las capitales de la gastronomía del mundo, donde conoció a chefs de talla internacional y aprendió de los mejores. Cuando terminó la carrera, trabajó por un año con uno de sus profesores en un restaurante de la ciudad. Luego de un año, regresó a Nicaragua para ayudar a su familia como gerente de operaciones de cocina de Doña Aide. Ahí trabajé con mi mamá, trabajé con mi tía, trabajé con mi hermano, porque era todo un grupo que manejábamos la cocina Doña Aide, Mr. Lee y Oriental King. En 2015, Adriana se estrenó como emprendedora y abrió Mercadito. Yo decía, quiero algo donde yo pueda tener la libertad de hacer cualquier tipo de comida, dependiendo de productos frescos, de lo que me traigan, de lo que vea. Entonces así fue creando el concepto de Mercadito. El nombre, mi papá. Pues porque él es publicista. El negocio iba muy bien, hasta que, como decenas de empresas y emprendimientos, se vino abajo con la crisis provocada por la represión en 2018. ¿Y por qué decidiste emigrar y hace cuánto? Como muchos nos involucramos en las protestas, pues y eso. Y lamentablemente, pues como muchos, tuvo consecuencias. Entonces me tuve que ir. Y fue una decisión de la noche a la mañana, o sea, fue muy rápido, fue todo en 4 días. ¿Y por qué California? Y yo había venido 4 o 5 meses antes a visitar, de vacaciones. Entonces le dije, no la pensé 2 veces, dije, ok. No sé cómo, no sé a dónde voy a caer parada, pero vámonos. A los 2 meses, Adriana fue ascendida a chef ejecutiva y con el tiempo a gerente general de The Brixton, un restaurante en Santa Mónica, California. ¿Y qué ha sido lo más difícil como mujer migrante nicaragüense en esta industria y en una ciudad como esta? Lo más difícil, comprobarle a la gente que estás a la altura. Eso ha sido lo más difícil, porque cuando dicen, sobre todo cuando decís, ah, ¿de dónde sos? De Nicaragua. ¿De a dónde? Entonces ya les tenés que decir, ah, dicen, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo conseguiste este trabajo? O sea, ¿vos por qué? Y entonces ya les cuento, pues, o sea, que yo esto es lo que he hecho toda mi vida. Y que yo tuve un restaurante ahí en Nicaragua y que, pues, que dejaste una vida atrás, empezar de cero, a otra vez regresar a eso y comprobarle
a la gente y también a vos misma de que lo podés hacer, ya sabes. Sobre todo en esta industria, para las mujeres es más difícil. Porque cuando yo entré acá, son puros hombres en la cocina. Fue difícil ganarme el respeto de todos los cocineros. Claro, estar largo de la familia, eso. Mira, ahora ya no me pega tanto. Al principio, los primeros 2 años fue muy difícil. Muy difícil porque yo no sabía cuándo los iba a volver a ver. Yo todavía no he visto a mi hermano. ¿Y cómo nace Pinto Foods? Pinto Foods es un proyecto que tiene más de 10 años. En la universidad siempre te pedían hacer un proyecto basado en un concepto, en algo. Entonces, ahí fue donde yo empecé a moldear, empezó Pinto. Yo quería lograr crear algo con raíces nicaragüenses, con sabores nicaragüenses, pero mezclarlos con otras técnicas, otros ingredientes, otros sabores. A través de Pinto Foods, Adriana ofrece un menú de platillos nicas con entrega a domicilio a todo Estados Unidos. Recibe los pedidos a través de su Instagram y los envía por correo empacados debidamente para su entrega 2 o 3 días después. Empecé con 20 libras de relleno, nada. Y después el otro año hice más. El año pasado hice no sé cuántas libras de relleno, casi 200 libras de relleno. Y ahora ya tengo como 10 productos. Y también a través de Pinto estoy proveyéndole comida a un bar que no tiene comida, entonces voy a dejar eso 2 o 3 veces a la semana. Y eso es también dentro de Pinto. Ahorita me sumé a una app, a una aplicación que es comida de chefs desde su casa para cualquier persona, o sea, como Uber Eats, pero para chefs en casa. De la mano de esa aplicación, Chef, y junto al chef Aarón Sánchez, fue que llegó al famoso programa The View. Please welcome Aarón Sánchez and Adriana Robledo. Donde una de las presentadoras es la nicaragüense Ana Navarro. Adriana nunca pensó que mostraría en televisión nacional estadounidense el relleno navideño que aprendió de su abuela. Fue una oportunidad muy linda, en todos los sentidos. La reacción que obtuve de mucha gente, de amigos, de familiares, de conocidos, de gente que me sigue en mi página de Instagram de Pinto, pues que me dice, puchica, gracias, me dice, porque es la primera vez que vemos la comida nicaragüense en televisión gringa, pues. Y yo la verdad es que yo no había caído. Yo decía, ah, sí, pues, la tele, bien. Pero hasta después de que un primo me dijo, mira, me dice, ¿vos estás clara de lo que acaba de pasar? Y yo, pues sí, te vi. No, me dice, maje, me dice. Porque ese tiene 30 años de vida aquí, maje, me dice. Es la primera vez, me dice, que veo un gallo pinto. Un relleno, me dice, en televisión gringa, me dice, Adriana, es algo huge. Me dice, o sea, para los nicaragüenses que tenemos años de vivir aquí, décadas. Y yo ahí caí y dije, puchica, definitivamente es un honor. ¿Qué consejo le darías a las personas migrantes que como vos se quieren abrir paso en este mundo de la gastronomía, en un lugar como este? Hay que empaparse del ambiente, de la industria. Eso es muy importante, porque esta es una industria cambiante y hay que estar al tanto de las nuevas tendencias. Yo creo que con todo uno tiene que estar dispuesto a sacrificar, pero en esta industria aún más. Te tenés que hacer un nombre. Son horas en el restaurante y en la comida. Aquí no hay día feriado. ¿Y cómo se siente traer la comida de tu país a un lugar como este, en donde hay personas de todas partes del mundo? Yo me siento muy privilegiada, muy afortunada de poder tener la oportunidad de hacerlo. Exponer a gente que antes no conocía de Nicaragua o de la comida nicaragüense, poderles traer ese sabor que para mí el sabor nicaragüense es algo exquisito. Aquí, sobre todo en Los Ángeles, conocen mucho de la comida mexicana, pues son los vecinos, y la comida salvadoreña, porque hay muchos salvadoreños. Pero la comida nicaragüense es muy poco que la gente conoce. Entonces, para mí me trae mucha emoción
claro, nostalgia, ¿verdad? Pero más que todo, es un privilegio poder hacerlo. Y siento yo poder decir, pues, de mi historia, que para mí poder venir de la familia que vengo, ¿verdad? Es algo que lo digo con orgullo. Gracias a Dios tuve esa escuela. Y le gusta. Y a la gente le encanta. Sí, entonces cuando ya les explico, pues, un poco de mi vida a los gringos, entonces le digo, sí, que no sé qué, dicen, wow. Sí, les gusta porque es algo diferente. Y a la gente las cosas diferentes, sobre todo en la comida, es algo bueno porque el paladar lo excitas, ¿ya? Y lo entretenés y le estás tirando cosas diferentes. Nica migrante soy, nica migrante soy. Y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.